esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será. Un pingo galopa eterno, prendido nuestra memoria. El sur perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están. Burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras. Palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es verde por la cabeza, cansado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Trabaja audiencia de Tiempo de Hípica, estamos dando la bienvenida a la nueva edición de nuestro programa. Estamos instalados en Pueblo Rizo, el viejo local Hernán Darias, donde se está llevando adelante una muy linda fiesta de jineteada. Y bueno, vamos a traerles algunos de los detalles de esta gran fiesta en una jornada a pleno sol en un precioso ruedo del centro del departamento de Soriano. También en esta jornada vamos a estar a dos cámaras porque Pablito López Rodríguez está por la tablada, ya por la pista de la tablada de Dolores. Entonces, con las jineteadas de Rizo y las carreras de la tablada de Dolores, iniciamos una nueva edición de Tiempo de Hípica. Todo tiene su tiempo, señores, estos tiempos, Tiempo de Hípica. Nicolás Goli, arrancamos la rueda en el Vasto Oriental. Nicolás Goli, pronto para alargar. Precioso lugar aquí, local Hernán Darias de Pueblo Rizo. Estupendo tajamar al fondo, en un ruedo con muchísimo público. Todo previsto por allí. Es van a correr atadores, todos suyos paisanos, lo empujó, los fierros, se le vino el revoleo. Ahora sí, entra por coger el gachadito, señores, revoleando el porcito nomás. ¡Se me caen para! Cumple monta, Nicolás Bolí. Así salió en un morito nomás, por corriendo para adelante, nomás medio lento, no quiere mucho chulo jinete, hace revolear el ponchito por ahí, al paisano montado. Pablo Carvajal se va, el palenque uno. Afloje, paisano, afloje, paisano. No quiere nada, Rosillo. No quiere nada, Rosillo. El vamos nomás a sacar. Gustavo Naranja, pronto para alargar. Antonio Ríos, pronto para alargar. Seguimos la rueda en Vasto Oriental. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos al amigo Anthony Río. Ahí se levanta para arriba. Esa grande caballo, esa grande jinete me gusta porque estaba buena. Y llegó el tiempo cumplido. Tiempo de aplaudirte. Ahí tiene un tiempo cumplido. Atención. Pronto para alargar. Pablo Lueiro. Está tu hijo República Oriental de Uruguay. Y se va a ir. Se va el Pablito Rizo. Fue fuerte el enganchón. Ahí salió el tobiano. Se agranda el jinete, se agranda el animal. Trabaja con el poncho en la espalda. Llega el tiempo, tiempo cumplido. Dentro los apadrinadores. Dentro Juan José. Nicolás Antunes, pronto para alargar. Me gustó porque está Nicolás Antunes, salió arriba y coludo. A ver si los puede parar con los fierros. Se agranda, ahora sí me gustó la media vuelta. Le ganó, le ganó. ¿Quién es usted, paisano? Regalándole la aplauso. Sale Gabriel Anselmi. Revoleado y ahora sí, es todo suyo, paisano. Le tira con los fierros, con el poncho. Empuja las latas por allí, tiene la campana. Y entra los apadrinadores en una colgada por allí. Bueno, jineteada del campeón de Palmitas. No, Gabriel Anselmi. Levántelo con el aplauso, Gabriel Anselmi. Ahí está el ganador del 0 kilómetro en Palmitas 2018. Vuelta de honor en Rizo para el campeón de Palmitas, el Gavito, Gabriel Anselmi. Una vez más, vuelta de honor en un ruedo oriental. En un ruedo
Rosillo, el galope tendido, los grandes jinetes también, como todos los que están participando en la tarde hoy. Ahí viene Gabito Anselmi, completando su vuelta de honor aquí en el local Hernandarias de Pueblo Rizo. Hacerle la primera de recado oriental, palenque número uno, Agustín Loitey. Palenque número dos, estamos con el paisano allí, el Martín Tuya. Martín Tuya pronto para alargar del dos, seguimos la rueda en el vasto oriental. Con una camisita cuadro, se va, en ese precioso postal que le entró a Camurrera allí nomás, entra Corcovial, y revolea, arriba paisano, no me la cruz que tiene la campana, y entra lo va Palina, uno se queda. Martín Tuya. Vuelta de honor en Rizo, en el recado oriental. En el local en la tarea, bravo Rizo, vamos a aplaudir fuera del uno, se la trasladó al dos, y así repite plato fuerte en un pastel también el rubio jinete de Cardona, el Martín Tuya, hace flaco. Martín Tuya de la portada del departamento, cardonense completa su vuelta de honor en Rizo. Cierra la vuelta, Horario. Felipe Artús, vamos que puede estar otra vuelta de honor. Felipe Artús tiene todo pronto para alargar acá. En Rizo. Precioso tornillo que está amarrado tranquilamente esperando y sorprendiéndolo los fierros por ahí. Ahora sí es tuyo, paisano. Lo empuja, no quiere nada. Este agarre que se no quiere más. Y por allí entra el Henry Perdomo. Y se queda con el. La campana. Agustín Loitey se va del palo número uno. Cuando desate los palenqueros, pegue el trampazo. Hay que cargarlo, reservado la rodaja. Así lo va a encontrar, reservado. No se le va a ir. Si lo carga con los fierros. El trampe, paisano, el trampe de media vuelta. No quiso mucho con el trampazo. Salió por corriendo. A Kevin Terán, chiquillín palmitense, ahí largó. Se va Luciano Lozano, o chiquilín mercedario. Pronto para alargar aquí en Rizo. No quiso nada. Hasta luego, el caballo de carro, ¿qué pasa? Caballo de andar prácticamente todo ello, Está pidiendo Matías Carela pronto para alargar del 1. Capataz de campo y ya le hizo sonar el Pochito Sosa, que en breve hay campana. Va a salir con una rifa de un poncho. 10 pesos, 10 números. 50 pesos, ahí era. Y un poncho de abrigo, hermano, que no puede precisar, con él se puede tapar en la loma buena ya. Ahí está entonces, nos vamos con el Matías Carela, ahí está, fue fuerte el enganchón, quedó más entretenido, el reservado salió para atrás, ahora sí encaró el campo de jineteada, allá le da unos juegos, y bueno, le ganó el jinete, entra los apadrinadores. Entra el gaucho que apadrina, y allá con Andrés Otonelli, pronto para alargar. En el palenque número 2 y ya movió y ya salió. Este es el paisano, le tira con el poncho, le tira con la espuela. Andrés Antonelli, el jinete, le ganó el paisano. Así ha ganado. Paisanada que Marcelo Gastón Medina, aprontando monta el hombre de Carreta Quemada, departamento de San José. El vicecampeón del Prado en el recado oriental. Ganó a Bilio Antunes. La segunda posición fue para Marcelo Gastón Medina, que largó. Y ya salió. Este es el Marcelo Medina, señores y señores. Revoleando el poncho, parece un remolino. Llegó el tiempo cumplido. Y dentro los apadrinadores. Guarda ahora sí. Dentro de nomás don Juan José Nielsen. Sin duda que sobró jinete Marcelo Gastón Medina. Carreta Quemada, San José. Hombre hecho a lomo. Todo suyo, paisano, lo empujó en los fierros. Salió Bruno Cabrera. El poncho que va bien arriba. Se va rumbo por allí. A la alambrada. Entra los apadrinadores. Se quedan con el paisano Bruno Cabrera. Daniel Leite pronto para alargar. Última monta del recado oriental. ¿Por qué no? Donde hay dos, no hay tres, señores. Vamos a esperar. Tratando de ajustar los últimos detalles por allí. Trancándole un poquito a su compañero, el reservado lo empujó en la tierra y ahora sí se le vino las patas. Qué lástima. Se le vino la lástima. Medio sentido el paisano. Ahora. Bueno, con tiempo de hípica le mostramos, como siempre nos gusta mostrar, todo el perfil tan especial que hay detrás de estas grandes fiestas del interior de la República. Acá estamos en el local de Hernandarias, de Pueblo Rizo. Y aquí vemos un poco la recorrida, puestos de venta, hay diferentes artículos, los feriantes que hacen también su diario sustento a partir de estas fiestas.
Y bueno, obviamente, el caballo siempre presente desde todas las perspectivas posibles. Miren qué lindo ruedo, qué paisajístico el ruedo del local Hernandarias. Tiene por allá un precioso tajamar. Al fondo, y como vemos aquí, muchísimo público presente en esta clásica fiesta. Más allá también, feriantes presentes aquí en Pueblo Rizo. Recorrida de tiempo de hípica, como siempre, detrás del caballo para mostrarles todo lo que genera el mágico animal en la vieja patria del caballo, el Uruguay, la Argentina y Río Grande do Sul. Seguimos mostrando en nuestra recorrida. Pasa por la cantina a retirarlo. Aquí vemos abrir muelas. Entorno tan especial. El ganador entonces con el número 10 de las fiestas de la campaña. Dale un poquito más de volumen. Aquí estamos con tiempo de hípica. Y al micrófono. Mostrándoles de primera mano todo lo que por aquí se vive. Bueno, si hay mucho también consumo, hay que cambiar. Preciosa fiesta. En el local Hernandarias de Pueblo Rizo. Ah, yo entendí que había que cambiar los consumos. Aquí llevamos la imagen. A ver, Tarta. La gente que se instala a esta hora de la tarde, donde alumbra el sol. Atención a la gente de campo. Tomar mate, a compartir. A todos los palenqueros, rondaneros, palinadores. Como ya vemos, precioso tajamar que hay al costado. Como decíamos, de los feriantes que buscan su diario sustento. Bueno, aquí tenemos señor La Palma, conocido manicero y heladero de Mercedes, también visitando Pueblo Rizo a pleno con su mercadería. De cuatro estacas el mañero. Ahí va el señor La Palma. Cuando entramos pa'l potrero, ofertando el maní caliente. Y para hoy, y así ya fue embozalao. Seguimos mostrando un tirón potente, el entorno particular. El frente, igual que el este ruedo aquí en el local de Hernandarias. Muchísimo público presente. La fiesta de la escuela 80 de Puntas del Tala, hoy aquí en Pueblo Rizo. Y aquí vemos la otra parte del público. En esta jornada del día de San Cón, el 3 de junio. Corriendo y lo monto, porque el bagual medio tonto queda después de ensillao. Con los golpes que ha llevado. Todo un entorno bien especial. Algún chilo. Tiempo de hípica será. Gomería Nabiliat. Venta de cubiertas y baterías. Reparación de todo tipo de neumáticos. Servicios en campaña. Gomería Nabiliat. Sánchez y Tomás Gómez. Teléfono 220-38. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada, levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano, el Canilla Subiaurre, por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio. Carnicería La Lucha de Hugo Rodríguez, Galarza Casi Sánchez, para un populoso barrio una gran carnicería, los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. Allá en el tiempo del Chocó, peinaba el agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela una mejor. Jockey Club Mercedes, más de un siglo de la mejor historia hípica en su remozada sede de Adi de Tomasi, a una cuadra de la Rambla, la familia del Turf se reúne cada fin de semana
para palpitar con la magia del sangre pura de Carrera. De tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Los esperamos, 18 de julio 521. Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad. Los esperamos, de lunes a sábados, Peluquería Inter, de Gustavo Javier Cabal. Taller Espinosa, metalúrgica, chapa y pintura en general. Trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas. En Galarza, entre Sánchez y Rodó, Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad. Una verdadera caricia de placer para su vehículo. Un buen jinete encuentra en el Timbó todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó, soluciones a medida para el campo y la ciudad. Tiempo de hípica será. Tiempo de hípica, seguimos nuestra recorrida. Estamos instalados en pista La Tablada de Dolores. Jornada del domingo 3 de junio de 2018. La primera de las competencias para caballos de campo. 300 metros la distancia. Se largaba antes del mediodía. El triunfo acá va a ser para Chiquita con la monta del jinete jockey, del jockey jinete, el tolengo Alcides Romero se va a imponer en esta primera competencia para caballos de campo. Pista La Tablada, la coqueta Pista La Tablada de Dolores. Así arrancaba su actividad Chiquita con el tolengo Romero. Se queda brillantemente con la carrera apertura de esta jornada de San Cono en pista La Tablada de Dolores. Una muy linda actividad con 6 competencias programadas. La primera la ganó Chiquita con el tolengo Romero. Vamos al desarrollo de la segunda competencia. Iba sobre 400 metros de distancia. Corrían acá con el 1 Gino de Castro de Dolores, el 2 Traicionera de Viera de Dolores, el 3 Regalada de Robeta de Mercedes, el 4 Viva de Rivero de Dolores, el 5 El Turco de Silva de Fraiventos. Cerraba la nómina número 6 Sami de Listur de Mercedes. El triunfo acá va a ser para el número 1, el doloreño Gino. Le va a ganar al número 4 Viva. Termina tercero el número 5 El Turco. Gino está al cuidado de Castro en Dolores y contó con la conducción del piloto de Pueblo Greco, radicado por Santa Catalina, el Maxi. Carlos Maximiliano Blanco venía de ganar en la jornada del 2 de junio en el Sint en Colonia y volvió otra vez a repetir su victoria, esta vez en la segunda competencia de pista La Tablada de Dolores. Gino con el Maxi. Carlos Maximiliano Blanco se impone en esta segunda competencia sobre 400 metros en la preciosa jornada del domingo 3 de junio de 2018 en pista La Tablada. Vamos con el desarrollo de la tercera competencia de pista La Tablada de Dolores. Acá participaban con el 1 Molly al cuidado del Chinchorro López en Palo Solo, el 2 Winner al cuidado de Clara en Carmelo, el 3 la Mercedaria Heroína al cuidado de Bravo aquí en Paraje Pence. Cerraba la nómina número 4 ¿Qué dirán? Al cuidado de Viera en Dolores. Gran victoria de Molly, que había corrido notablemente bien en Mercedes en la reunión
última que tuvo el Vieri Benavides, la había corrido en aquella oportunidad Jonas Bálsamo. Esta vez vas con la monta del chiquilín Michael López. Gran, pero gran victoria del número 1 Molly, que le gana al número 4 ¿Qué dirán? Festeja el hijo de Chinchorro López, el cuidador, su padre, el jockey, el hijo. Ahí lo tenemos a los dos en primerísimo plano. Michael López, gran, pero gran conducción para imponer a Molly en esta tercera competencia de pista. La tablada de Dolores festeja toda la barra que venía desde Palo Solo. Ahí está Molly, había corrido muy bien en el Vieri Benavides y aquí en Dolores ratificó. Michael López, otro chiquilín que surge. Cuarta carrera de pista a la tablada de Dolores, 450 metros la distancia para potrillos debutantes. Uno de los premios clásicos de la jornada llevaba el nombre del recordado Gardel Sosa. A un año de su fallecimiento corrían acá Forá con el 1, el de Fernández de Mercedes, línea final con el 2, también de Fernández de Mercedes, Valdenegro con el 3, al cuidado de Castillo, Nueva Palmira, y borró el número 4, Gran Peligro. El triunfo acaba a ser para el número 3, Valdenegro, con el Tito Andrés Morosini. Va a ser segundo el número 2, línea final. Tercero el número 1, For A. Estuvieron los familiares del recordado Gardel Sosa entregando precioso trofeo en este gran clásico para potrillos debutantes que llevaba el nombre de ese gran turfman de la ciudad capital del trigo, capital nacional de la primavera, que es Dolores. Gran, pero gran victoria de Valdenegro. Quinta carrera, el gran clásico, reconstrucción del Club Atlético Peñarol, 500 metros de distancia. Acá iban con el 1, Rey del Sur, al cuidado de Adelkis Kleinburg. Borró el 2, Mogadín, el 3, Boina Negra, al cuidado de López en Palo Solo, el 4, Subdriver, al cuidado de Daniel Prestes en Mercedes, y el número 5, David Luis, al cuidado de Melgarejo en Dolores. Gran victoria, había perdido una carrera imposible prácticamente en Mercedes. Ahora se tomó revancha el número 4, Subdriver, el hijo de Subordinatron, con la monta de la magia. Carlos Haller le va a ganar al número 1, Rey del Sur. Termina tercero el número 3, Boina Negra, Subdriver, el nacido y criado en el Betina. Había perdido por el hocico una carrera imposible prácticamente en Mercedes. Ahora gana notablemente. Gran conducción una vez más de la magia. Carlitos Haller. Daniel Preste, que anda enrachado, lo presentó con los 10 puntos. El gran clásico reconstrucción del Club Atlético Peñarol. Esa milagrosa reconstrucción después de que el club quedara totalmente destrozado por el tornado de Dolores. Este club que sin dudas está saliendo adelante y una vez más la hípica mostrando su faceta solidaria, porque estas carreras sirven y mucho para que la reconstrucción de ese gran club doloreño sea una realidad. Subdriver se queda con el gran clásico, Carlos Haller en la conducción, Daniel Prestes en la cuida. Vamos con la prueba del desquite. Sexta y última competencia de pista, la tablada de Dolores, al borde mismo de la tardecita se corría. 500 metros la distancia, corrían acá el 1, Gran Presunta, al cuidado de Pipo Sosa en Dolores. Borró el 2, Detenido, borró el 3, Funge. El 4, Mi Loco, al cuidado de Castro, también en Dolores. El 5, Rolato, borró. Cerraba la nómina la número 6, Gata Loca, la de Romero de Dolores. Gran victoria del número 1, Gran Presunta, la hija de Gran Señor, el tordillo del Don Medardo, y la recordada Presunta, por lo tanto, nacida y criada en el Aras Don Medardo, la número 1, Gran Presunta. Pasa el segundo, el número 6, Gata Loca. Tercero, el número 4, Mi Loco, Gran Presunta. Como decíamos, está el cuidado de Rogelio, el Pipo Sosa en Dolores. Y contó con la conducción de siempre del Coco Diego Manera. Gran Presunta gana la prueba del desquite de la muy buena actividad hípica que hubo en pista la tablada de Dolores. Como siempre, ahí estuvimos con tiempo de hípica. La cámara de Pablo López Rodríguez y toda la información técnica de Hugo Culijo Rodríguez para tiempo de hípica. Jornada del 3 de junio de 2018, pista la tablada. Ahí estuvimos. Tiempo de hípica será. Brillantina, sinónimo de calidad en ropa de bebés, niños y adolescentes. En Colón, a pasitos de Sánchez.
hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos. Con la fina atención de siempre los espera Brillantina. En la clásica esquina de 18 de julio y Ferrería, frutería y verdulería, La Cosecha los espera como siempre con la impecable atención de Pablito Gurruchaga y de Claudia, y con la mejor mercadería, altísima calidad de todos sus productos, frutería y verdulería La Cosecha, en una clásica esquina mercedaria, 18 de julio y Ferrería, toda la simpatía de Pablito Gurruchaga, allí los espera. Jockey Club Mercedes y su agencia Dolores, en la sede del Club San Lorenzo, calles Redruelo y Botinelli, toda la magia del sangre pura de carrera, transmisiones en directo del Hipódromo Nacional de Maroñas. Ahora no solamente en Mercedes se pueden ver en vivo las carreras del Circo Hípico de Ituzaingó, también en Dolores, en la vieja sede del Club San Lorenzo. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para obsequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos. Bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a dos cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábado de tarde. Farmacia Bellini. Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Frejeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Gomería Nabiliat, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Nabiliat, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 220-38. La Intendencia de Soriano trabaja para todos. Con una gestión eficiente, cumplimos nuestro compromiso. Fomentamos el desarrollo integral y saludable de todos los sorianenses. Por eso promovemos acciones culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Realizamos 95 cursos por año para más de 3.200 alumnos. Mejoramos la gestión en bibliotecas y museos, al tiempo que resaltamos el potencial de nuestros exponentes culturales. En deportes, impulsamos 335 actividades deportivas y recreativas en todo el departamento, con 21.500 usuarios directos. Para eso, mejoramos la infraestructura deportiva, brindando las herramientas adecuadas para todas las disciplinas. Nuestra gestión, nuestro compromiso. Intendencia de Soriano. Soriano, departamento fértil. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera.
Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Ahora Mercedes tiene una estación de servicio a la altura de las exigencias internacionales. Estación ANCAP Radial Mercedes Limitada. Amplio estacionamiento y disponibilidad de varios surtidores. Minimercado con artículos de primera línea. Cafetería, en cálido ambiente. Cajero Banred. Estacionamiento para camiones. Para el agricultor, transporte de combustibles a chacra. Y como siempre, también los espera en su clásica esquina de Colón y Rodó, en pleno centro, y ahora con la gran promoción de aditivos WINS. Con la carga de 1,000 pesos de combustible o con la compra de un aditivo, participás de un sorteo de un viaje a Natal para 2 personas y 4 motos Baccio 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetro. Estación ANCAP en sus 2 ubicaciones, en plena semipeatonal y Radial Mercedes, 2 puntos estratégicos de la ciudad. Tiempo de hípica será. Mario Lueiro, montas especiales aquí en Rizo, en la Gurupa Surera, parecía Soballo. Por ahí, tira con el rebenque y lo hace picar hacia adelante. Vuela el sombrero, pero bien sentado el paisano, lo empieza a raquetear. Es linda la nota y entra el Marcelo Gastón Medina y se queda con Darío Lueiro. Entonces, en aquel precioso Bruno, reservado que Bruno Cabrera del medio, en un mulo. Para pasar el sombrero, entonces ya andan pasando. Anda, che, espera, un poquito que no estaba suelto. Yaquísimo el muro, ¿sabes qué es? No estaba suelto. Bruno Cabrera, volvemos a empezar. Suelto, pero no era así. Vamos así, pasa tanto pronto, Bruno Cabrera. Señores, precioso mulo. Cuando se lo despendan, no va, lo van a empujar en la. Pinta de muy bellaco. Al mulo iba a entrar la corte y está la cumple del fallador. Viene ahí. Ahí se va, arrebenque y arrebenque. Lo bajó. No le pudo darle gana al mulito payador. Ahí se marchó un mulo zaino. ¡Qué labura, qué muchacho! ¡Hasta el estirpe! Arrancamos la rueda en pelo. El bebo de Manuel Magallanes de Palomitas. La monta apertura de la rueda. El rebenque que levanta bien arriba el paisano, lo va a empujar en los fierros, tratando de cruzar así, lo empujó y ahí nomás le quedó, presentó batalla arriba paisano, entra a colgarse, otra colgada, ¡Arrebenque! Linda jineteada del bebo Magallanes. En el arranque de la rueda. Nos vamos con el paisano, sale el paisano Jorge por allí en un colorado, un señorero empuja, va por allí, bueno. No le pudo darle ganaba el reservado, el paisano Jorge Suárez. Jorge Suárez cayó y el jurado otorga vuelta de honor a el bebo Manuel Magallanes. Arranca la vuelta de honor del bebo Emanuel Magallanes, el palmitense. Señores, estos pavos de Rizo, felicitaciones paisanos, nos tienen acostumbrados a esas grandes notas, montar el caballo más difícil de la tarde. Completa la vuelta, el veo Magallanes de Palomitas. Cinto jinete, señores, se llama Ezequiel Sosa y está su Ezequiel Sosa pronto para largar. Ahí largaron. Arrebenque, no quiere nada, que la tiene así. Ahora siente y agarre nomás, no quiere mucho el reservado. Y se quedan los apadrinadores. Jordan Rodríguez largó. Mira qué linda se puso. Ahí está Oriental. Media vuelta le pega y bueno, le ganó. Se va Lenny Laco. Ahí está, la prendió fuerte. Ahí está, frichándole la soltera. Es bueno, bien afirmado los fierros. Ahí se le quiere caer. Le van a dejar los apadeadores. Y bueno, payador está. Para Walter Rossi. Vamos Walter a ver Rossi. Lo que sucede. Gente tan reservada. Veterano jinete pronto para alargar. Sabemos que lo Lino de abajo. Fuerza los garrones. Y cuando echa la soltera, se escucha el chirlo para firmarse el jinete. Ahí está Walter Rossi, señores y señores. Me gusta para que salga buena. La coluda va a defender el lomo. Pero el Walter la prendió fuerte, se patea el cuajo. Me gusta porque se agranda el jinete, se gana. Y le gana el jinete, payador. Pronto
para largar el chiquilín, Martín Maizonaba. $2,506. Le largaron el zaino, lo entrampa el paisano de media vuelta de Abaranzo. Saco el rebelde, corajo de gurice, patio el cuajo. Hace unos tíos largos para que recuesta el hambre, suena la campana. Echa los campaneros y saca a usted el pasado. Le baja el arma a la rodaja. Sí, va la pieza el rebelde. Así está aguantando la suelta. Solo la campana. El rebelde está de espalda, lo va a estar con los otros mismo. Abre la puerta al paisano, le cierra la tenaza. Y Abaranzo, patio la palita, un patrazo de marca. ¡Ay, cuando se ve rodillas de rey, que mira que tapada! ¡Ahora te aquí de mierda suena! ¡Suena que suena la campana! ¡El aplauso fuerte y la copla de Juan Hernández! ¡Hermano Gaucho Basales! ¡Al palenque de carnicero! ¡El changuito Javier Vique! ¡Se va la vuelta primero! ¡Aplaudido a Juan Bazán! ¡Patrón de los palenques! ¡Viene primero la vuelta de Juan Bazán! ¡Juan Bazán! ¡Vuelta de honor en Rizo! ¡Que hace jinete del pueblo de Nuevo Berlín! ¡De las costas del Uruguay! ¡El hombre de Berlín! ¡Despliega el símbolo patrio! ¡Hace brillar el sol de la bandera! Que gran jinetera también en la clina limpia aquí de Pueblo Rizo. Allí el aplauso a la gente fervoroso. Flamea el pabellón nacional en su mano derecha. Juan Bazán de Nueva Berlín. Vuelta de honor. Ahora sí se va el changuito. El chango Javier Vique. Cumple monta el changuito Javier Vique. Se va Guzmán Rivero, palenque 1. Tiene orden de suelta el paisano Rivero, señores. Guzmán Rivero, y ahí sale un rodillito y así. Entra pica para adelante con el rebenque. Viene arriba el paisano. Bien calzadita los de fierro, tiene la campana. Y entra los apadrinadores y se queda. Cumple monta Guzmán Rivero. Guzmán Rivero. Daniel Loeiro, pronto para largar. El pampa por allí salió rumbo por acá. Lo bajó. No le pudo andar. Daniel Leite, pronto para largar. Está amarrado el palenque número 3. Echó mano al rebenque el paisano por allí. Ahora sí, echa mano a la manijera al rebenque y se lo va a dar. Se lo van a dar, se lo van a dar los palenqueros. Todo previsto, todo previsto. Oh, lo empujó por allí en las cortitas, señores. Y el rebenque lo va a hacer picar. Entra colgarse el gateadón y lo deja a pie al paisano. El Aldo Márquez, señores y señores. Ahí está, quedó muy entretenido, no le da mucho juego. Ahora sí se despertó el reservado. Ahora sí los tiros largos, che, se va pateando y le va a ganar el Aldo. Aldo Márquez, cumplía monta. Quedó, pana, está autorizada la suelta. Qué lindo tener compañeros, relatores, payadores que sean curanderos, chucheros, no, todos los todos. No, no, tenemos a Legumanero. Ah, también. Estaba en una fiesta hace poquito. Y... ahí está el Mariano, ahí está el Mariano, me lo corre. Ay, che, qué plantón le pegó. Bajó Mariano Menero. Justino Mayero, pronto para largar. También está la bartería. El Ombú, ahí está entonces. Vamos, paisano, me lo quiere correr, se afirmó los fierros, che. Allá contra la brava, la gente le pega un grito. Y entra la padrina. Y ahí queda el jinete en su brazo. Nacho Olivera. Se la cerró. Ahí se logró. Jaco, ahí campo. Así sale el loco a la cabeza suelta. Picha contra la pared. Suena la campana. Lo acarrea. Y contra el alambre. Lo deja, pero a sujeta. La va a cerrar con fuerza. Matías Fernández. Le pega el trampazo. Ahí sale el torito. Jaco lo acarrea. Paisa para acá. No se va a ver de las cruces. Se para. Le echa rebenca. Se lo jete. Suena la campana. Se quedó el bagual. Usted, pasador. Le están pidiendo Rodrigo Maneiro. Que jode el Raúl Hernández, que hay que largar y largar. Reboleando, pidiendo suelta, se lo largaron. Ahí salió chatado en la carrera, tostado. Se va, aguante que se gane. Aguante que se gane, que andan bien montados los aparejores. Y van a llegar, Van a llegar, segan. ¿Cómo que no van a llegar si andan bien? Mañana madrugando, la choca contra la planta, si en palmito, no tengan problema. Llegan bien. Entre las cruces de Hernández, están reservados, señores. Vamos a ver con la. Púas bien calzadita, el paisano lo empujó a la magi, te revoleó bien, que colgaste el reservado a rebenque y a rebenque, bien calzada la de fierro, pica para adelante, tiene campana, bien que los apadrinadores se quedan con Juan Bar, rebenque nomás, para adelante señores, se viene rumbo a la alambre, así cojeando la alambre y entran por allí, no se larguen, que llegan los apadrinadores y se quedan con el paisano Coli. Abel Murígenes. Hay campana para el paisano.
Para el paisano, a ver, ahí estamos entonces, entre la cruz y los riñones, y se me fue la voz, ahora sí volvió la voz de vuelta, ahora sí, pica para adelante el morito, nomás dos manos peleándolo bien, cansadita la de fierro, entra a correr el reservado por allí, no quiere mucho y que... Hola de bronce, Pablo Carvajal. Ahí está, el Pablo Carvajal, y salió el alazán, calzado de cuatro, castigándolo para otro, firmado los fierros, le va a ganar. Le ganó el jinete y no castigue más, paisano, no castigue más, hasta así le puede entrar la padrinadora, ahora sí. ¡Cargaron los que apadrinan! Y ustedes tú. Cae la tardecita en rizo. Y yo observaba. Sol anaranjado. Dijo el jinete al fondo del horizonte. Un ratito déjenme que yo continúe otro rato. Porque el capataz de campo. Todo naranja, ya vio que estaba todo listo. Y ya va a mandar mano al revés que el paisano. Bracito cruzado. Ahí está el oriental. Me gusta para que salga buena, che. Me gusta para que salga buena. Ahí está. Están que se para un poquito, mejor el reservado. Ahí está. Cuando afloja el cogote, pidió. Salió de media vuelta. ¡Ay, hermano! ¡Qué lástima, Gustavo! No importa, paisano. Abajo, está muy sano. Buen bagual. Y el palenque número 3. Elian Romano, el pandaré, por supuesto, alcalde del 3. Que le ha tocado suerte, coludo. A este Elian Romano le va a pedir cuenta y le fue fuerte el enganchón. Ahí salió el coludo, che, pateándose el cuajo. Y le va a ganar. Le ganó el gurí. Joven jinete. Y queda hombre en brazos, payador. Campana, Anthony Ríos. Así campana al porcelano, cruzó realmente al paisano, brazo cielo, larga los días. ¡Pesa, le la giro la puerta! ¡Qué campana! ¡Pum! ¡Pum! Jineteador en la blanca nieve. Sí, esta vez es una jineteada. Tremenda jineteada de Anthony Ríos en la blanca nieve. Bueno, como era previsible, vuelta de honor para Anthony Ríos. La mejor jineteada que vimos en Rizo en esta visita de tiempo de hípica hasta el momento. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Tiene que hacer el aplauso! Tremenda jineteada de cardonense Anthony Ríos. Ahí va la vuelta de honor. De Antonio Ríos. En el local Hernandaria, Pueblo Rizo, tomado por las cámaras de Patricio Rivero, la fotógrafa del campo jineteada. Así está el paisano, con orgullo despliega el símbolo patrio, empuñado. Cae la tardecita. Ahí va los par del baño Cabo Negro que viene. Y ahí viene Antonio Ríos. Y así está el aplauso, reconocimiento a la jineteada de la gente en esta fiesta. La se va Nicolás Antunes. Se acuerda bien que el paisano de la manijera le va a llevar. Lo va a cargar con la horquilla para echarle la soltera al rebenque. Han causado pero los uno bien pearado, bien pisado, firmado los cuatro cascos la pata. El rebenquito cruzado del paisano lo va a echar a la soltera, el brazo de visera. Se lo van a largar, le van a correr el atador, se va a cejar. Se lo largaron a los uno. Al centro del campo se mata el pajo, se abalanza cortito, martilla. Allí pica contra la pata. Al centro rodeo en carrerán sobre la campana. Usted, pasado en el sí. Cuando suena el campanazo, se va el campeón de palmitas. Se va Gabriel Anselmi en la clina. Tiene vuelta en el recaudo y va a querer repetir el plato en el tostón calzón de cuatro caramaracara con la corta. Así está tratando de inclinar en la mejor forma posible y se puede repetir la emoción en el ruedo. Visto las condiciones de paisano para jinetear en cualquiera de las modalidades, el plato empezará a romper de agua, ganso en media vuelta, revoleo, que topado contra el palo, gira, gira, los jineteros se lo reque, se enloquece la cabeza, no se lo veo quizás. ¡Tiempo! ¡Tiempo de jineteada! Otra buena jineteada de campeón de palmitas. Anda ahí, anda Gavito Anselmi. Vuelta de honor para Gabriel Anselmi. Fue vuelta en el basto. Es vuelta también. Venimos entonces palenque número uno. En la clina, ahí está el jinete palmitense, el actual campeón. El primero de mayo de palmitas, el actual ganador del auto 0 kilómetro en este 2018 de palmitas, siempre palmitas. Ahí va Gabriel Anselmi. Sí, Gabriel Anselmi, la naranjada luz de la tardecita acariciando el pabellón nacional. Gabriel Anselmi, vuelta de honor en Pueblo Rizo, viejo local Hernández. Audiencia de tiempo de hípica, llegando al final de una nueva edición de nuestro programa, en una jornada realmente espectacular donde estuvimos en dos lados, tanto en pista La Tablada con las cámaras de Pablo López Rodríguez como aquí en el viejo local Hernandarias de Pueblo Rizo con el desarrollo de esta muy linda fiesta de jineteada con la organización de la Escuela 80 de Puntas del Tala. Bueno, como siempre le decimos, un placer llevarles todo lo que es el mundo del caballo, el mágico mundo del caballo a lo largo y ancho de la República. Con tiempo de hípica nos estamos reencontrando en un
invierno que comienza con muchas actividades. En breve vamos a estar por la República Argentina presentando a Sharper. En breve vamos a estar por allá en la zona de la frontera Uruguay-Brasil, también en la gran fiesta de Frontera Turf. Bueno, de más está decir que también vamos a tener mucha actividad local, mucha actividad en la región, mucha actividad en el interior del país. Donde galope un caballo, ahí estaremos con las cámaras de nuestro programa. Todo tiene su tiempo, señores, esto es tiempo, tiempo de hípica. Fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será, tiempo de hípica será.